Hola, hoy en Status les presentaremos la 11ª entrega de los premios de la revista Merca 2.0 a lo mejor de la mercadotecnia, la publicidad y los medios en nuestro país. Veamos quiénes fueron los ganadores de este año. Yo los quiero llamar reconocimientos porque es reconocer los éxitos de eso. No es tanto un premio, porque a los premios se asocian con algo que entregas, o dinero, o coches, o medallas, o algo por el estilo. Lo que estamos haciendo es reconocer las contribuciones. Si somos la revista de la industria, tenemos que reconocer qué es lo que han dado nuestros integrantes para que esto tenga éxito. Si tú ves el motor de la economía mundial, verás que la mercadotecnia es quien la mantiene viva. Desde recoger las nuevas tendencias, qué es lo que quiere el consumidor, hasta llevarlas al punto de venta y entregarlas a los compradores. Entonces, premiar ese esfuerzo, premiar ese eslabón, es importantísimo. Somos muy dados a, no, aquí en México no hay creatividad, aquí en México no hay apoyo. Claro que lo hay. Hay agencias importantísimas, hay agencias globales que la oficina más importante incluso está en México. Entonces, es importante estimular la creatividad, impulsar los negocios. Y qué mejor que a través de unos premios con la revista más influyente del medio, ¿no? Se ha vuelto un referente en la industria. Si la revista Merca 2.0 fuera un ser humano, sería un gurú de la mercadotecnia. Entonces, a mí me encanta venir a estos eventos porque sé más o menos cómo anda la industria, qué empresas y qué agencias están repuntando, qué marcas están haciendo más cosas. Es un referente y es un generador de contenido importantísimo. Yo creo que el único y el más importante de México. ¿Cómo decidimos? Sí. Eso es muy fácil. En primer lugar, lo dividimos por segmentos. Agencia internacional, agencia nacional de investigación, agencia nacional de publicidad, multinacional de publicidad. Lo dividimos por segmentos, las 10 disciplinas básicas de la mercadotecnia, y entonces a cada uno, de acuerdo a su área, le estamos dando un reconocimiento a la mejor empresa del año o quien más haya contribuido en el año a lograr esos méritos, vamos a decir. Tenemos un equipo de investigación dentro del área editorial y ellos lo que hacen es dan un seguimiento de cuáles son las empresas que mejor se están desempeñando durante el año. Y esto se hace a partir de los mismos rankings de la revista, en el cual para participar en el ranking tienes que contestar un cuestionario que es algo complejo, que trata de medir básicamente empleo dentro de la empresa, el número de cuentas, la facturación y, por supuesto, la exposición que tiene la empresa, es decir, qué tanto habla hacia afuera. Y esto se hace con agencias de publicidad, se hace con agencias de promoción, se hace con agencias de relaciones públicas, investigación de mercados y así de manera subsecuente. Entonces, se investiga a más de 900 empresas al año para saber quiénes son las mejores. Es un trabajo que empieza el 1 de enero y hoy culmina. Nos encanta, nos divertimos mucho. ¿Qué métricas tomamos? Pues tomamos varias métricas. Tomamos que hayan participado en los rankings, tomamos su inversión, tomamos sus premios, dependiendo de la industria, son diferentes temas, pero de cómo crecieron, qué lograron, crecieron en cuentas, crecieron en personal, crecieron en rentabilidad, crecieron en puntuación, colaboración en sitios digitales. Todo esto que hagas tú lo vas a... vamos a ir recibiendo ese reconocimiento. Por supuesto, es un sistema de honor y confiamos en que las empresas entreguen la información de manera lo más precisa posible, pero también, Alejandro, incluimos fuentes, terceras fuentes de información, donde a partir de encuestas y a partir de mismas entrevistas a esos actores sabemos. Una vez que tenemos esta información, todo se baja un modelo que nos dice, estas son las empresas que realmente hicieron diferencia en la industria en un año dado. Las ternas son de tres empresas, por tanto empezamos con 30 empresas finalistas. Desafortunadamente en México el concepto de finalistas no es todavía muy, muy comprendido, entonces tenemos que notificar a la persona, ya tú eres a quien nosotros designamos, porque si nosotros le decimos... traemos la terna y aquí se enteran, pues va a haber muchas sorpresas y no todo el mundo puede estar de acuerdo en ese momento. Ya hay mayor reacción. Como medio de comunicación especializado en comunicación,
desde publicidad, agencias de relaciones públicas, de promociones, en fin. Yo creo que es muy importante que se fijen en cada uno de los 10 rubros que se manejan, puesto que esta industria, aunque somos la comunicación, nos hacemos poca comunicación a los medios y es importante que un tercero nos reconozca, pues. Estamos en Status, en la 11ª entrega de los premios de Merca 2.0 a lo mejor de la mercadotecnia, publicidad de medios. Todavía no habíamos cumplido un año cuando ya estábamos haciendo estos reconocimientos. La revista nació en mayo y para diciembre, enero, estábamos ya en los primeros reconocimientos. Entonces, esto es una tradición que hemos llevado desde el principio porque siempre hemos pensado en el equipo editorial que es muy importante reconocer a los trabajos que vale la pena. Todo el equipo editorial está involucrado, desde el área web, desde las personas que están escribiendo todos los días el sitio, tanto en México como en Colombia, Argentina, España, Taiwán y Chile, hasta los editores en México, porque Mercal este año logró tener ya una penetración a nivel mundial, y también el equipo del impreso, que no solo está escribiendo para la revista, sino también para las versiones en tabletas, Android, iPad, etcétera. Todos ellos generan este fuente de información para que el consumidor le podamos decir cuáles son, para las marcas, les podemos decir cuáles son las mejores agencias de la industria. Son nacionales. Ahora, por lo mismo de la centralización de la industria de la mercadotecnia, hay años que no podemos encontrar méritos especiales fuera del Valle de México. No es exclusivo, no estamos limitados y con mucha frecuencia reconocemos a empresas fuera de la Ciudad de México. Los ganadores se publican en la edición de enero y lo que tratamos de hacer ahí es sustentar frente a los lectores por qué escogimos estas empresas. Y se habla no solo de tasa de crecimiento, sino cuáles son los proyectos que las hicieron diferente este año. Por supuesto, con métricas muy claras. ¿Fue exitoso o no? No es un asunto subjetivo, es totalmente cuantificado. Y logramos que cada uno de los reconocidos, de las empresas reconocidas, tenga una portada. Entonces, durante el mes de enero, nosotros tenemos 10 portadas con el mismo contenido. Entonces, es una colección, vamos a decir, de revistas donde tú tienes tu revista con tu fotografía cuando recibes el reconocimiento. Crecimos y que lo logramos, y ya era un objetivo un poco menor, nos pasamos afortunadamente, pero pues esto pone la vara más alta, ¿no? Y nos obliga a ser mejores. Cuando la base es grande, es cada vez más grande, cada vez más difícil lograrlo. Entonces, pues sí, estamos un poco nerviosos por poder repetir la historia. Pues sí, la verdad es que estamos muy satisfechos con eso. Y el crecimiento se dio porque estamos como teniendo una oferta, creo que más integral, como de varias disciplinas. Ya no nada más hacemos publicidad tradicional, sino estamos abordando las diferentes aristas del honor tradicional, que ha ganado una gran parte de los ingresos. Entonces, estamos en eso, ¿no? Hemos recibido, sí, varios, afortunadamente, ¿no? Premios y demás. Yo creo que ninguno tan importante, al menos hasta ahora, como este, ¿no? Que para mí es muy significativo porque nos marca, pues, que vamos en el camino de lo que nos trazamos, que fuese ser la mejor agencia de publicidad del país, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos de recibir este en particular, ¿no? Porque nos marca que son, como te decía, menos de 4 años trabajando. La agencia se fundó en el 2009. Estamos entrando en nuestro cuarto año y nunca pensamos que esto llegara tan rápido. Estamos muy contentos. En esta industria los premios son muy importantes. No solo para nosotros que nos alientan, sino también para los clientes es importante. Los clientes quieren estar con los mejores. Entonces estos premios son importantes.
Es una empresa comprometida con la investigación, con los datos claros, con los datos objetivos, con los datos puntuales. Somos una empresa que nos hemos ganado el prestigio de nuestros clientes y la recompra porque no nos prestamos a lo que en este mercado, lo tengo que decir abiertamente, se da. Se hacen encuestas a domicilio. Y bueno, eso es lo que creo que ha logrado que esta empresa construya la reputación que tiene. En el caso del equipo, no necesariamente Nodenodo es la segunda ocasión, pero para el equipo que conformamos Nodo, que fuimos antes IMOP Gallup México, luego Pearson y Nodo, nos ha sido muy, muy bueno porque nos alienta a todos y nos da la oportunidad de retarnos para los siguientes periodos. Por eso es que sí agradecemos infinitamente este reconocimiento y la verdad tratamos de aprovecharlo también, para ser honesto. Mira, este año ha sido muy, muy fuerte, muy difícil, por llamarlo así. Crecimos casi un 47%. El doble, tuvimos que crecer en oficina, en bodega, en almacenamiento, en producción, en gente, en equipo. Tuvimos nuevos clientes y eso nos ayudó muchísimo a valorar, ¿no?, con lo que empezamos. Menta apenas este año cumplió 5 años, es una menta joven, es una empresa joven, es una piperita, como le llamamos nosotros, como empieza este proyecto, y ha crecido impresionantemente. Creo que adentro de la industria hemos buscado un poco la diferencia, ¿no?, que todos también la buscamos, y los clientes le damos soluciones. Entonces, eso nos ayuda bastante. Recuerde que para nosotros son muy importantes sus comentarios. Por favor, sigan participando en el Club de la Publicidad de Status en Facebook y síganos en Twitter, @StatusTV. Continuamos en la 11ª entrega de los premios Merca 2.0. Una editorial que tiene 10 medios impresos y 4 medios digitales y nos lo llaman como empresa global. La verdad es que dicen que por nuestros méritos de crecimiento somos una empresa que en medios impresos, por lo difícil que parezca, seguimos creciendo en la venta al público. Crecemos a un nivel de... Hay revistas del 20%, hay revistas del 12%, hay revistas del 8% en crecimiento. En venta al público, pues, que eso honestamente tiene su mérito. Los contenidos que manejamos tienen mucho que ver, siempre son contenidos éticos, nuevos, no son repeticiones de nada. Y bueno, somos 170 personas que estamos todo el día dándole vueltas a la cabeza para ver sobre qué le podemos llamar la atención al público. A diferencia de otros premios, en que generalmente lo que nosotros hemos recibido es mucho más un galardón en el sentido creativo de lo que hacemos. En este caso, el hecho de poder estar en una categoría que tiene que ver con la estrategia, pues de verdad que nos halaga mucho, porque es reconocer un poco la parte de la creación de todo un concepto, ¿no?, la parte del análisis y de poder crear una fórmula para poder aterrizarlo ya en un concepto creativo y en una ejecución, que es lo que la gente ve. Nosotros somos una compañía que está muy ocupada. Partimos de una preocupación, donde creemos que al sector, más en lo que hacemos, que son relaciones públicas, a nuestro presidente, a Carlos Herrero, le interesa mucho el cómo medir nuestro trabajo y cómo hacerlo valer ante los clientes. Pero si no sabemos hacer eso, ¿cómo nos podemos también comparar con un estándar en el mercado? Para nosotros hoy es una ocupación el saber cómo entregar mejores resultados, que sean bien evaluados, y también partir de una base certera, que es como... ¿cómo estamos haciendo el trabajo con respecto a nuestra competencia? Eso nos impulsa a nosotros hoy en día a ser mejores.
La industria digital en México es una industria naciente, o sea, sigue siendo, a pesar de que es una industria que está creciendo aceleradamente y que claramente los clientes están cada vez más interesados en este tema y ya parece ser un tema que se vuelve más parte de la estrategia. La industria digital sigue siendo este tema que está creciendo y que está creciendo por fuera de las agencias tradicionales. Entonces, yo creo que el hecho de que nos reconozcan a las agencias independientes como empresas que están haciendo algo bien, eso es una gran satisfacción. Yo creo que es un reconocimiento diferente en el sentido de que es un medio que premia y reconoce como una trayectoria de una agencia. Hay festivales y hay premios de medios. Este es un premio de medio que la verdad es que sí es como igual de importante. Nos gusta, nos da como más terreno en la industria. Yo creo que Mercado es una empresa seria, es una revista muy seria que se ha encargado durante muchos años de hacer crecer el ámbito de la mercadotecnia en el país, y creo que el que se hagan este tipo de premios reconoce el trabajo no de una persona, sino de equipos que lo que están buscando es, en nuestro caso, que el consumidor y los clientes tengan acceso a mejores productos y mejores servicios, ser reconocidos, pues a todo el mundo nos gusta. Yo creo que la revista Merca es una revista de mucho prestigio dentro de la industria, es una revista con mucha credibilidad, por lo cual la hace muy importante para toda la industria, para todos nosotros. Y creo que una revista como esa sí se debe premiar a lo mejor que existe en esa industria. Ellos abarcan toda la industria de la comunicación, por lo cual dan premios a toda la industria de la comunicación, y sí creo que deben de hacerlo. Es un estímulo también a la industria. Yo creo que es increíble, primero, por varias cosas, ¿no? Primero, porque de alguna manera es un externo a la industria, es decir, no somos nosotros mismos dándonos un premio, cosa que me parece increíble. Segundo, porque es un premio que mide todo, ¿no? Mide el crecimiento, mide las campañas que pones en la calle, mide cómo estás dentro de, digamos, el top of mind del mercado, y lo hace además a través de un grupo editorial, ¿no? De un consejo editorial, donde si me preguntas a mí, si yo los conozco, no sé ni quiénes son, ¿no? Ahora les agradezco muchísimo, pero no hay ningún tipo, me parece, no digo que con el resto de los premios lo haya, pero no hay ningún tipo como de cuestión ahí rara, política, extraña, que te pueda de alguna manera hacer tendencioso o tener un premio por otra cosa, ¿no? Yo jamás me anuncié en la revista Mercados 2.0, por ejemplo, ¿no? Indiscutiblemente son los líderes en el mercado. Han sentado un precedente en la industria de la comunicación, del marketing, y hoy en día es un referente que inclusive a nosotros como empresa, Estrategia de Comunicación, nos ha ayudado a ser mejores con el tema de los rankings, las mediciones, lo cualitativo, lo cuantitativo. Realmente nos ha impulsado a nosotros a fijar estándares mucho más altos, más tangibles, para poder medirnos y crecer. Continuamos en Status, en los premios de la revista Merca 2.0. Sienta las bases de qué es lo que está pasando en la industria, ¿no? Y nos da contexto de quién está haciendo cosas, cómo las están haciendo, quiénes son los líderes de opinión, qué compañías están haciendo cosas buenas, interesantes. Creo que luego te encuentras cosas interesantes que no es necesariamente lo de siempre, sino que luego le dan oportunidad también a lo que llaman open coming companies como nosotras, ¿no? De participar en una industria que es vibrante, que es nueva, que siempre está teniendo nuevos jugadores, que siempre está teniendo innovación, etcétera. Yo te diría, me parece que es uno de los juguetes, uno de los medios de información más atractivos para todo mercadólogo, porque abarca realmente todo lo que significa y todos los temas que cualquier mercadólogo quiere ver, hablando desde medios publicitarios, hablando desde nuevas tendencias, hablando desde la parte de investigación, hablando desde la creación, hablando desde de todo lo que implica ser un mercadólogo, ¿no? Entonces creo que es el medio más completo. Es una revista de referencia, es una revista
muy al día en las cosas que están pasando, tratan de mantenerse siempre al día de los grandes cambios que se están dando en la comunicación. Acuérdate que en nuestra industria las cosas cambian de día a día, o sea, con una velocidad tremenda, y mantenerse al día de esas cosas no es nada fácil. Pues creo que hacen un maravilloso trabajo en eso. Creo que es muy importante, porque nuestra industria es muy importante. Sin embargo, creo que Merck ha sido de las que han podido crecer al parejo tanto de la parte de mercadotecnia, de publicidad y de investigación. Y creo que una revista que se convierte como en un órgano informativo entre nosotros mismos, creo que eso es lo que tiene mucho valor, y llega un momento en que se vuelve referencia. Es un referente a la revista Merck 2.0, no nada más en México, sino en Latinoamérica. En mi caso, que he tenido oportunidad de viajar a Centro y Sudamérica, la gente allá me dice, oye, tú eres el que escribe en Merck 2.0. Yo, pues sí, o sea, para mí es una revista de aquí, de México, pero que la conocen en todo Latinoamérica, ¿no? Incluso en Estados Unidos, lo cual habla de la calidad de los contenidos, de la calidad incluso de la impresión, y ahora también de la calidad de la parte virtual, de la parte digital, las aplicaciones y todo eso, ¿no? Lo que me parece más interesante es lo que ellos han logrado hacer en la parte digital, que han dado como un brinco. Yo creo que las revistas en general han tenido problemas en dar ese brinco digital, y la revista Mercados 2.0 me parece un ejemplo bien interesante de cómo ellos se comprometieron con el tema digital, avanzaron, tomaron gente que sabía lo que estaba haciendo y los tomaron como parte del equipo, como colaboradores, como editores, como, ¿no? Y eso me parece muy refrescante, una revista. El 1 de noviembre, muy orgulloso, es un esfuerzo brutal del equipo de diseño y de desarrollo, y por supuesto de mercadotecnia de la misma revista, lanzamos la versión Merca 2.0 para el iPad y para tabletas Android. Y con eso cubrimos el 98% del universo de tabletas a nivel continental. A mí Merca 2 me ha abierto muchísimas puertas. Yo debería de pagarles por colaborar ahí. Entonces, la verdad es que me han abierto muchísimas puertas y me han abierto una vena que a mí me encanta, la parte de los medios, ¿no? A raíz de que empecé a escribir en Merca 2, ya empecé a colaborar en más medios. Ellos tienen la culpa de que ande por ahí en algunos medios haciendo colaboraciones, pero ellos fueron los que sembraron la semillita, ¿no? Fíjate que Merca 2.0 para mí ha sido una oportunidad de aterrizar ideas que yo traigo todo el tiempo. Estoy ideando cosas y pensando en mil y un ideas, y es la forma de llevarlas y aterrizarlas. A mí la verdad es que escribiendo me permite entender incluso hasta los conceptos, y para mí ha sido una vinculación muy interesante con colegas y con gente que incluso quiere aprender de temas de mercadotecnia, y para mí ha sido vital escribir en Mercados 2.0. Creo que es algo importantísimo que en mercadotecnia, publicidad y medios no dejemos de reconocer a estas empresas que están haciendo una diferencia, porque nosotros nos debemos a la industria. Nosotros somos tan afortunados de hablar de empresas que están en la delantera, y tú lo sabes mejor que nadie. Ellas son las que hacen la diferencia. Hacen la diferencia para una marca pyme en el interior de la República que decidió lanzar con ellos, hasta las macroempresas multinacionales que tienen muchísimo presupuesto. Lo importante es que toda la industria esté convencida que estos reconocimientos les sirven. O sea, tú puedes llegar como agencia, tú puedes llegar y explicarle a tu cliente, mira, yo fui reconocido por la revista, por mi trabajo, por el trabajo de mi equipo, y eso me lleva a tener un valor adicional a lo que se puede considerar normalmente. Es ser un ejemplo para la comunidad. Muchas felicidades a todos los ganadores, a la revista Merca 2.0 y a los señores Ratinger por estos 11 años de reconocer y premiar a lo mejor de la mercadotecnia, la publicidad y los medios en México. Los premios de la revista Merca 2.0 son parte de la cultura publicitaria aquí, en Status.